Y una de las cosas que queremos poner al servicio de todo el mundo pues es la colección de Federico, gran parte de su colección cuando resolvamos problemas técnicos y problemas en fin, de derechos y demás. La colección consta de 9.836, 10.000 CDs de música, 5.000 vinilos, que es una joya de colección, 239 libros especializados, 1.323 revistas de jazz, 4.500 fotos de conciertos y actividades relacionadas con jazz, 56 DVD, VHS y 5.000 negativos de esas fotos. En total, el número de elementos que conforman la colección son 25.772. Es una colección impresionante, no solo el número, sino por la calidad. La colección es impresionante el número y también por las joyas que hay en la colección de discos ya inencontrables o piezas de coleccionista, etc. ¿No? Entonces, bueno, Carmen, lo único antes de la palabra, quería decirte que espero que con el tiempo o intentaremos estar a la altura de tu generosidad y de la labor de Federico. Gracias a la Casa Encendida por acoger la colección y por entender desde el principio de qué hablaba cuando hablaba de dejar todo lo que Fede había hecho a lo largo de su vida. Y no solo a digamos, los cargos institucionales como son José o Cristóbal, sino también a Marco y a sus compañeros de la biblioteca que verdaderamente han entendido desde el principio y además han querido, que me han aceptado muy bien. Y las charlas con Marco en mi casa cuando ha venido a ver la colección y a cuantificarla y todo esto han sido un solaz, unos sábados por la mañana estupendos. Y a los demás, a los que estáis aquí, pues daros las gracias porque sabéis que la colección es solo lo visible a los ojos, que por debajo está toda una vida de trabajo, de afán y también de emoción y de descubrimiento en cada uno de los discos, en cada una de las fotos. Que también hay un punto de dolor, casi de rabia, pero que también hay mucha ilusión, mucho respeto y muchos recuerdos. Y que hay 20 años en esta vida, en esta parte, aquí, para que cualquiera pueda escucharlo y ver también vosotros. Hacer un pequeño recuerdo a Federico, porque fui el que durante un largo tiempo pues traté con él desde el país, que es un poco el lugar donde él fue desarrollando su trabajo como crítico. Y bueno, lo que quería contar, o que se me ocurrió un poco decir, es que me da un poco la sensación que en los últimos tiempos estamos en un mundo cada vez más infantilizado y donde hay un afán permanente por poner a la gente en pedestales. Y entonces, en buena medida también al crítico se lo ha puesto en un pedestal y parece que el crítico es aquel que tiene que estar desde arriba, más o menos cuantificando, regañando o, digamos, estableciendo, haciendo una exhibición de sus pasiones de una manera tanto, pues eso, como una gran estrella. Y sin embargo, a mí lo que me gustaba de Federico y lo que me gusta en general de la figura del crítico es que sea esa persona que te está acompañando y que te está dando claves para disfrutar más de algo que compartes con él, como puede ser, por ejemplo, en este caso el jazz, que te descubre gente nueva, que te enseña a escuchar cosas que tú no habías descubierto, que te horada el camino cuando las cosas son un poco más difíciles, que te da un poco ron cuando estás entusiasmado con un mundundi y cosas de este estilo. Y entonces, bueno, mi relación con Federico no solo era la obligatoria de decirle, bueno, mira, tiene 15 líneas, pero sí es maravilloso, bueno, pues 25 y cosas de ese estilo, o bueno, pactar un poco pues algunos perfiles que hacíamos un poco más generosos en la época de Babelia, y bueno, y tal, sino discutir constantemente sobre, pues a veces con conciertos concretos que a mí me habían gustado, él lo ponía mal, entonces, bueno, toda esa parte tenía ese punto apasionante de justamente estar con alguien con el que estás viajando y que te está acompañando y que te está bueno, ayudando a pasarlo mejor. Y yo creo que, bueno, este reivindico es el crítico en este sentido y bueno, y Federico lo hacía excelentemente, que yo creo que cada vez escribía mejor. Y yo había algunas descripciones realmente que cuando iba editando las críticas me quitaba el sombrero.
En fin, bueno, simplemente quería decir eso, que hizo un trabajo magnífico con nosotros, personalmente era un encanto, y bueno, me jode no, que no hubiera tenido más espacio, pero bueno, dijo siempre muy reducido. Yo no puedo presumir de haber tenido una larga y estrecha amistad con Federico González. Lo que sí tengo son años y años de memoria, de recuerdos. Quiere decir que forma parte de mí una experiencia común en torno al jazz. Hace años, cuando presentaron el libro colectivo Los 100 mejores discos del jazz, junto a Carlos Sampaio, Jorge García, aquí presente, y el no menos querido Federico García Herráez de Valencia, Federico estampó en su dedicatoria a mí, unidos en el desacuerdo. Efectivamente, Federico y yo estábamos en desacuerdo. No hay crítico que no esté de acuerdo con otro, a no ser que mantenga unas relaciones estrictas de maestro-discípulo. Efectivamente estábamos en desacuerdo, pero estábamos terriblemente unidos. Estábamos terriblemente unidos en el amor al jazz. Carmen también fue durante, o muchas veces, la bisagra en la que nos encontrábamos. Y con Federico se podía debatir. No se inventaba las tesis de los que pensábamos otras cosas. Discutía lo que decíamos. Creo que fue un modelo para los que escribimos de jazz, para los seguidores y para todos cuantos se acercan a esta música. Perdimos a Federico, le seguimos echando en falta sus escritos, pero también personalmente. Y yo creo que en este mediodía, esta capital, Madrid, es algo más rica culturalmente con este legado aquí en la Casa Federico.